Los midlaners tienen un papel protagónico a lo largo de la mayoría del juego. Al inicio, su prioridad es obtener la Six para usarla en rotaciones e ir creando ventaja y espacio para sus compañeros. A pesar de que también necesitan farm, muchas veces su oro vendrá de las múltiples kills que conseguirá tratando de abusar todo lo posible de su ventaja. A pesar de su complejidad, es uno de los roles más populares y todos los que se creen bacanes teclearán el clásico mid or feed. Déjame mid papi, soy sideral o voy medio fideo Di María. Pero dejando de un lado las rankings, en el competitivo tenemos jugadores peruanos que han conseguido destacarse y destacar en el circuito profesional. Repasa con nosotros a los 5 mejores mid laners de Dota 2 Perú. Eliseo Arancibia, Faker. A pesar de que lleva compitiendo desde el 2018, fue en el 2019 donde comenzó a destacar al clasificar a una minor con Playmakers. Luego de un largo paso por Infamous, desde el 2022 está jugando para la organización brasileña SG. Estuvo en la primera división del Tour 1, segunda división en el Tour 2 y volvieron a pasar a primera división jugando en la cancha, liderando la tabla y no en mesa como alianza para el Tour 3. Aliada puede comenzar con el asedio. ¡Oh, Krista! K1, perdón, Héctor, en problemas, la Queen of Pain salta y no le perdona la vida a Sonic Wave. Scream of Pain acabaron con la vida de Héctor, pero se quedó totalmente en la trampita. Will, las copias del Phantom Láser quieren lastimarlo. Llega Faker en silencio por parte del Big Doctor. Overgrow, Overgrow en contra, en la casa, acaba de llegar Hiko, el Mash, Nether Strike. Vete para tu casa, la Queen of Pain. Aquí Faker, haciendo un gran juego. El Ember Spirit llegó el que tenía que llegar, papá. El papá de los pollitos, Chris Lang. Vamos a ver cómo lo afronta Silence encima. Shall of Darkness totalmente solo contra tres. Hará la hazaña, se le acaba la vida. Sacrifica su alma y no es suficiente la escuadra de SG. Pisa fuerte en ese encuentro. Jean-Pierre Valente, Pipi. El jugador más fiel a Infinity tuvo que recorrer el camino largo jugando desde la segunda división en el Tour 1, pasando a primera en el Tour 2 y logrando mantenerse para el Tour 3. Es uno de los midlaners más versátiles del competitivo, registrando más de 10 héroes diferentes en lo que va el Tour. Actualmente su misión principal es clavarse en primera división y pelear por llegar a más torneos internacionales. Un poquito, bueno, ya regresaron los ceros a la vida. Hay un poco de split push en la parte interior de Finn, completamente castigado. Miran ha muerto. El terreno elevado, doble silencio perfecto. Y el Warthog habilita que tiene, termina destrozando al resto del equipo de Infinity, dejando solamente dos ceros en pie de guerra. Tiny va a intentar escapar. No tiene BKB, no tiene Silver Edge y no le van a permitir retirarse. El Ember Streaming, que cuando intenta jalar la atención del enemigo por el Ultra que llega para Chris. ¡Dame el último! ¿Dónde está? Aquí lo quiero. Chris intenta, tiene BKB, se retira. Remanente, el alto de la tenía atrapado. Una inmunidad que ha leído el runner, no. No lo van a mantener en posición de Shadow Pink, nuevamente Rolling Boulder. Pase de cerca Pipi, va a ganar el Rampage. ¡No estás así! Y se va. Pipi dice: no, 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 no te lo voy a dar ese Rampage. Hizo la jugada, no he leído Pink con TP, el TP estaba hacia atrás, pero igual quedó adelante. Ricardo Sánchez, Alon. El más joven del grupo con solo 17 años, es uno de los responsables de la gran campaña de Infamous en este Tour 3. Aunque últimamente se ha notado inestabilidad en su juego, sobre todo cuando los dibujitos apostadores lo chancan en redes sociales, no podemos negar que el chibolo tiene talento y que Infamous tiene grandes opciones de ir al TI, porque Xander y Viscos ya están virtualmente clasificados. A tus 17 años, ¿imaginabas que siquiera estaría posible ganar el torneo de tu barrio? Voy a hacer la play aquí, creo que Alone tiene spells, pero aún tiene spells para poder dotearlo y... lo va a conseguir, se va a... lo que acaba de hacer Alone, tío. Alone, ese pitch lo merece, tío. ¿Has visto el barco? O sea, el barco de mi mente estaba como que lo va a dodgear con el Luis Reorb a tiempos. Y lo hizo, tío. Alone God. Gonzalo Herrera, Dark Mago. Actualmente uno de los midlaners más constantes de la escena y responsable de hacer las jugadas más achoradas para Thunder Predator. A pesar de que fue su primera vez en una Major, no arrugó ante los grandes en Estocolmo. Con esta experiencia, espera volver a participar en una Major, asegurando los primeros lugares de la DPC y, por supuesto, asegurar un lugar en el TI, gracias a los puntitos acumulados. Gotta wait for it. Okay, he uses it. Now's your timing. Let's do it. And they pull it back. Oh, let's go. It's dangerous. It's hard. It's hard back to beginning. It's happening. Get him into the fountain. The catapult. They knew it was going to come. They knew it was going to happen. Get the hell into this fountain. On the other side, there's a battle going on. And he pulls him in. They're actually going to get him into the fountain. Are you kidding me? Oh, my God. They're doing four. I have to call this. Have the fight. They bring him down on the Reaper's side. So they do manage to take him all the way. Nobody is buybacks. Oh, God. So they reversed it. Okay, they listened to the reversal. I'll start with the toss and then you get the last one.
but that is what they needed. This is like the, I don't know, I have to check the win probability here, but that's like the very strong win probability they had. That was that play. They found it. They knew what they needed. And now the grip, they got him caught. Oh, and trying to finish him off. This is a nut side. Jean-Pierre Gonzalez, Chris Black. Conocido por ser uno de los contendientes más duros en la mid lane, es de los pocos jugadores peruanos que ha participado en más de una edición de Minors, Majors y de International. Toda esa experiencia ha llevado a Beast Coast a ser uno de los equipos más fuertes de la región. Su chamba en el team es tratar de ser el centro de atención, generando caos en todo el mapa con sus compañeros, mientras cada uno se dedica a farmear y llenarse de ítems para asegurar el late game. Acá espera Chris Luck. Él está esperando pacienteche aquí, mira. Mira todo lo que tiene el Sven, man. Sven tiene Blood Turn y Magnus tiene Orchid. Oh, van a seguir peleando entonces. Oh, oh, ¿qué pasó? Oh, ¿what? ¡Oye! ¡El Sven quedó atrás! ¡Svencito! ¡Qué jugadita por ahora! Siguen peleando aquí los muchachos. Ahora el Sven no puede hacer nada. Perdió el tiempo aquí. Van a querer matar entonces a Vital y Sven. ¡Uy, Tiares! ¡Tiares Tizi, señores! Se queda arriba. La de Artisi le hicieron a Tiares. ¡Qué jugadita aquí, Tiares! Tiene que pelear de nuevo. Cuidado, hacia atrás. Pierden tiempo los muchachos. Matan a la Winter Wyvern. Muere también aquí este Mars. Y sale con todo peleando. ¿Qué pasó con Analog? Ese revive Polaris, si no funciona, lo van a matar rápidamente también a Sven. ¡Muere la Winter Wyvern! ¡No hay vaiva por parte de Analog! ¿Qué pasó con los chicos de Hokori? ¡Oh, my God! ¡Y ahora se... ¡No! ¡No!